Recordad, chicos, que en AOEA podéis comprar o vender objetos de Rocket League muchísimo más baratos que en el propio juego. Podéis comprar toda clase de objetos, como créditos, Fénix, Octanes, el presente de gol o universales. Además de ello, tenéis el código DualView para que os hagan un 6% de descuento en todas vuestras compras. Os dejo el enlace directo a la página oficial de AOEA en la descripción. Ahí va la primera ronda, chicos. Mist versus Leto. Nixus versus Mist. Rodri versus Leto. Empezamos fuertes, ¿eh? Empezamos con una tortuguita. Ojito. Empezamos con una tortuguita. El Masti muy flojito, se queda abajo. Bueno, 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 no pasa nada. No pasa nada. Vamos con el señor El Leto. A ver qué hace y qué nos sorprende. ¿Va a ir por un ground pinch? Nada más empezar. Muy flojito, ¿no? Quizás. Ah, la intención era buena, la intención era buena, ¿vale? La intención era buena. Pero bueno, vamos con el señor Rodri. Como digo, son cuartos de final, ¿vale? Hoy veremos las semifinales, la final. Veremos a Jaxi, veremos a Mactuf. Lo veréis en directo ahora mismo, lo que estáis en directo. Y los que lo veáis resubido, pues lo veréis resubido. Cada día una ronda del torneo, por si queréis ver más. Y qué cerquita ha estado ese gol de Rodri. ¿Vale? Plan B. Es... bueno, es mala, pero igual como le ha salido tan fuerte, puede recuperar, ¿eh? Puede recuperar. Va a buscar un pogo. Seguramente va por el pogo. Ahí está. Locura si mete esto Leto, ¿eh? Locura si mete esto Leto. Pero va a ser muy difícil. Se le va a acabar cayendo. Se tiene que acabar cayendo. Es imposible. Eso era otro nivel, ¿eh? Fuf. Fuf. Por cierto, la siguiente ronda, ya sabéis. La siguiente ronda de... creo que es Mactuf Orca. La siguiente Ironic Critical. Y la siguiente... Jaxi James, ¿vale? Así que la siguiente ya tenemos a Mactuf por ahí con el señor Orca. A tope. Vale, Leto, tortuguita. Se le va para arriba, va con el eye dribbling. Cuidado con el mast, tienes que pegarle fuerte hacia la izquierda. Le ha salido quizás demasiado hacia la izquierda y por eso no ha conseguido el doble. Ha estado bien, ¿eh? Ha estado de momento. Techo. Vale, vamos a ver qué va a hacer ahora. Un bounce. Va a buscar el light dribbling. Pues se le va a acabar cayendo demasiado. Están intentando, creo que goles demasiado difíciles, ¿eh? Para por todas. No he visto todavía un intento de un gol un poco más simple, ¿no? ¿Me entendéis? Un gol simple para ellos es un gol difícil para nosotros. Pero para lo que son ellos, la verdad que estoy viendo goles bastante difíciles, ¿eh? Quieren terminar pronto. Va por un ground pinch. Se mete el autopase con el ground pinch. Vamos a ver qué intenta hacer ahora. Yo creo que hubiese sido mejor idea resetearla desde la pared, pero bueno. Intento para Leto, 2.35. De momento ningún gol hoy. Cuidado. Tortuguita. Ahí dribbling. Vamos a ver ahora. Buen plan B, aunque... a ver ahora cómo gira. Va a ser muy difícil, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Locura lo que está intentando Leto, ¿eh? Cuidado que está siendo bastante locura. Son cuartos de final, recordad, chicos. Cuartos de final, luego tendremos Mactuf Orca, tendremos Ironic Critical y Jaxi James, ¿vale? Después las semifinales, luego el tercer puesto y finalmente nos iremos con, bueno, con el campeón, con los finalistas, que a ver quién son. Se ha colocado muy bien Leto, ¿eh? Plan B, cuidado que se va a meter gol con ese plan B, que bueno, tampoco es un gran gol. De hecho, no era gol, era un... se lo quería haber colocado, fijaos. Pero qué bien lo hace, ¿eh? Verdaderamente metes este gol en competitivo y eres Jesucristo. Pero bueno, no era lo que quería hacer seguramente, creo. Creo que directamente lo que quería hacer es un... o un plan B para luego seguirla con un eye dribbling y luego intentar otra cosa. O un plan B que era un para un doble, no lo sé, la verdad. Pero bueno, digamos que eso no era la intención realmente de lo que quería hacer. Tortuguita. Ahí va con el dribbling. Tienes que pegar un mástil muy fuerte. Muy hacia la izquierda. No va a llegar. Turno para Leto. De momento. Demasiado. Demasiado difícil todo. Yo creo que demasiado difícil. Quizás hubiese intentado jugar un poquito más seguro. Pero bueno. Al final son ellos los que deciden si quieren arriesgar o no arriesgar. Vamos a ver, Rodri. Ahora resetea a Rodri. Bien. ¿Va a intentar un gol imposible, Rodri? ¿Va a tortuga desde la portería del rival? ¿Va hacia su portería? ¿Masti flick? No, 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 muy difícil. Está intentando hacerse un Henkovic así nada más. Yo intentaría meter algo un poquito más simple, ¿no? Un eye dribbling, no sé, luego lo reseteaba, un doble, no sé. Está intentando, fijaos, hacia su propia portería, un plan B.
Ahora va a girar. Tiene que buscar a la portería del rival. Pero es que eso es tan difícil. Es que es tan difícil eso. Está yendo goles de terminar la partida, ¿no? Vamos ahora al techo. Plan B. Vale. ¡Ah! Intenta un Cuxis pinch, pero que no. Que es que están intentando meter goles de 8, de 9. Ya sabéis, cada gol que metan podéis puntuar en el chat. Ahora sí, un buen Masti. Cuidado con el doble aquí. Esta sí que era buena, ¿eh? Esta sí que la había colocado muy bien. Pero ese tipo de goles son de los más difíciles del torneo. Vale, ahí vamos. Vale, techo. Ah, F en el chat. Se la acaba cayendo. Vamos a la siguiente partida. Yo, si soy ellos, intentaría, repito, algo más fácil. Algo que puntúe. De momento ninguno ha puntuado con algo superior a un 6 o 7. Así que... Vale, ahora ahí va la tortuga. Para arriba. Ahí va el dribbling. Va a ir con el plan B. ¡Ah! Este era muy buen gol, ¿eh? Ese era buen gol. Vale, va tortuguita por aquí. A ver. Vale. ¿Qué va a intentar hacer? ¡Uf! 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 ¿Cómo quería colocarse el balón, eh? Es que eso es locurón. No sé. Está intentando meter unos goles que como salga uno vamos a flipar todos. Ahí está el pancake. ¡Ay! Es que eso es muy difícil. No me creo. ¿Cuxi? No, ¿dónde va? Pero es que eso es demasiado. No sé, yo creo que vienen muy fuertes, ¿eh? Yo veo muy fuertes a los dos. Pero... es que no está viendo goles de momento, ¿eh? Oh, cuidado ahora. Cuidado ahora. Demasiado fuerte, no me lo creo. Se ha quedado flojo los 3 o 4 intentos que ha hecho con el Masti. Y ahora la ha reventado directamente, ¿eh? Reset, doble reset, triple. ¿Pero a dónde vas? ¿A dónde va? Eso ya es imposible. Ojito, de espaldas. Buen control. ¡Ah! ¡Qué pena! Vamos desde la pared. Piensa bien, Leto. Vas a hacer un ground pinch. Muy flojito otra vez. Pero puede que llegue, ¿eh? ¿Puede resetearlo? ¡Ah! Se están quedando muy cerca, pero al final no sé, les veo muy empatados, sinceramente. O sea, les veo finos. Les veo que están dando cosas muy buenas los dos. Pero no les acaba de salir por una pequeña cosa todo el rato. Buen plan B. Ah, no puede ser. Qué mala suerte están teniendo, la verdad. O sea, creo que lo más difícil lo están haciendo. Y el último toque, que es lo más simple, es lo que no les acaba de salir. Buen gol de Leto. A ver, vamos a ver exactamente cómo ha sido. Tiene un eye dribbling. Después ha hecho un plan B. Y después por la seguida ha reventado contra el larguero. Bueno, ha dicho Leto, yo meto esto y ya está. Buen gol, es buen gol. Para mí un 6, un 7, chicos. Para mí un 6 o un 7 ese gol. Turno de Rodri. A ver, Rodri. Es que Rodri está teniendo cosas demasiado, ¿eh? Demasiado, diría yo. A ver. Tortuga. Uf. Rodri. Algo más simple. Queremos goles difíciles, pero también queremos que te clasifiques. A ver, ahora. Es que tiene que girar. Es que va al revés. Tiene que ahora light dribbling y pegándole toques. Madre mía, Leto, si mete esto. Súper difícil, porque ha hecho toda la jugada. Ha ido a su portería y luego a base de toques y light dribbling y de un control muy bueno, ha ido a su portería, ¿eh? Muy buen gol. Este sí que le pondría un 8, ¿eh? Yo a este le pondría un 8, ¿eh? Por lo menos un 8, ¿eh? Golazo. Rodri ahora mismo no tiene goles. Dos partidas de Rodri sin goles. O sea, no hay mucha más votación, creo. De momento, ¿eh? Le quedan 2 minutos, son pocos intentos. Recordad que cada gol de freestyle al final se pierde mucho tiempo entre intento e intento. Y como no meta algo, Rodri se va... bueno, votación de jueces, votación de chat, pero...
No hace falta, os la digo yo directamente. Utiliza el poste Leto. Buen gol también. Buen gol también, yo creo que un 7. Muy buen gol, utiliza el poste para tener el reset. Va con el high dribbling, controla y desde el medio campo, antes de caer al suelo, un Masti Flick a más de 5 km por hora. Yo creo que un 8 también, 7-8, muy buen gol, me ha gustado. Me ha gustado. Ha sido bastante improvisado también, la cosa como son. Pero me ha gustado que ha metido un Masti Flick desde el medio campo, Rodri sigue sin goles, 4 goles a favor de Leto entre las dos partidas. De momento Rodri... demasiado fuerte, demasiado fuerte, Turno para Leto de nuevo, 1.30. Rodri tiene que meter algo. Si no mete algo es F en el chat. Vamos a ver. Bueno, madre mía, madre mía. ¡Wow! Vaya golazo. Mirad cómo hace el Mouri reset. Luego utiliza otro reset y luego acaba rematando. Brutal, Brutal ese gol, brutal. 8-9, Yo creo que es un poco GG esto, A no ser que a Rodri le salga en el último momento, que a Gapple, recordad que ya le salió. Esto es un poco GG, Se ha puesto modo... modo ir sin pantalones, Leto, Nada. Rodri está ahora mismo tilted. Rodri ahora mismo está tilted, tilted, tilted. No le acaba de salir nada. Ha tenido muy buenos intentos, pero no. Es una pena, porque recordad que Rodri eliminó a Panther. Y Panther es Panther, así que... pero me parece a mí que se va a ir en cuartos, Me parece que vamos a tener un Leto. Y Leto va a esperar rival entre Maktouf y Orca. Ahora tendremos al señor Maktouf en directo, ¿vale? Bueno, Leto ya va modo sin pantalones. Quiere intentar hacerse un Henkovic. Esto ya es modo sin pantalones. Quiere, bueno, está improvisando totalmente, o sea, eso no era nada. Eso era improvisación, Vamos a ver, Rodri. Un doble reset, un triple reset. Algo, Rodri, algo. Nada, está tilted completamente. Hay que ver cómo a nivel mental se van los jugadores, La presión de que el otro ha metido gol, tú no. Cómo se la eleva Leto. Doble toque, high dribbling. Madre mía, Leto. Madre mía, Leto. Y termina con un flip reset. Precioso cómo se lo ha elevado. Luego los toques controlándolo. Y para rematar, para pegarle más fuerte, un reset. Ahí está. Pues 5 goles a favor de Leto. Vaya golazos. Vaya golazos. Ha empezado la ronda bastante floja. Siempre los freestylers al principio empiezan un poquito flojo. Pero luego Leto, según ha ido pasando la partida, se ha quitado los pantalones, la camiseta y los calzoncillos. Se ha quitado todo, Va con todo al aire. Vamos a ver, Rodri, plan B. Vamos, Rodri, yo confío en ti. Venga. ¡Cuidado! ¡Ah! Esto es GG. Claramente, Rodri se queda quieto. No creo que haya que ver mucho más allá de la votación de los jueces. Pero vamos, esto es GG. Un gol de Rodri que la verdad que, sin más... Leto ha metido unos golazos de 8 de... increíble. No, esto es GG. Pero... pues los ganadores se dan en 3, 2, 1. Lezo. No hay mucho más que opinar. Ganador Lezo y vamos ahora a la ronda de Orca Maktouf. Lezo.